Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a, dentro de este proyecto de didáctica de la matemática y de la ciencia de datos, a través de Jupyter Notebook y de Python, les voy a presentar una introducción a la utilización de los Jupyter Notebook con un problema de funciones en cálculo. En cálculo diferencial, que es un curso de primero o segundo semestre de nivel universitario. Entonces, vamos a mostrar, como ven aquí en pantalla, este ejercicio de composición de funciones. Este será el enunciado y los tres pedidos que se hacen al estudiante, dado esta situación problemática. Vamos a ver cómo podemos editar la solución en estos cuadernos, cómo podemos a cada una de estas líneas, declararlas como diapositiva para convertirla en una presentación RISE, a ejemplo de una presentación PowerPoint, pero con la ventaja de que es la edición de texto matemático es mucho más versátil al utilizar estas líneas de texto del Jupyter Notebook y al poder estas mismas líneas de texto. Las líneas de código que vamos a tener como esta, que nos va a permitir hacer estos gráficos para esta situación. Vamos a ver que entonces la presentación es mucho mejor porque permite dentro de la presentación integrar estas líneas de texto simbólico en matemáticas y líneas de código con los gráficos generados por este código para las representaciones gráficas en matemáticas y en ciencia de datos. Bueno, entonces voy a presentarles ese ejercicio, cómo se hace. Entonces, para eso voy a crear un cuaderno Jupyter. Hay una manera muy popular de hacerlo y es ir a obtener el cuaderno desde nuestro correo de Gmail. Yo voy a él y me voy a mi Drive. Entonces aquí me voy a mi Drive y le digo que me abra un nuevo archivo y bajo hasta qué tipo de archivo quiero. Y le digo que uno de forma Google Collaboratory, no de forma Google Docs o Google Sheets o Google Slides o Google Forms, sino Google Collaboratory. Y así voy a crear un Jupyter Notebook, pero que trabaja en línea gracias al computador que me presta Google. Le puedo dar nombre, en este caso le voy a dar el nombre de composición de funciones. Composición, no vamos a utilizar tildes, funciones. Y lo separo con guión como una costumbre para nombrar archivos de una manera a veces muy aceptada por muchas personas. Y miren que este cuaderno, ya le diste nombre al archivo, le das Enter. Él te lo va a guardar en tu Drive, pero también lo puedes descargar bajo, bueno, con control S guardar, pero para descargarlo, te dice que si lo puedes descargar como extensión IPGNV, que es el que te recomiendo, o como extensión PG para cuando lo quieres. Cuando lo interpreta como simplemente un archivo de Python y que necesitaría el intérprete de Python. En este caso estaríamos utilizando este intérprete que maneja los cuadernos Jupyter Notebook. Entonces lo adecuado es bajarlo en forma IPGN. Luego que vemos esta parte, miren que estas dos pestañas nos dicen que yo puedo a nuestro cuaderno proveerlo de líneas de código. Pues aquí le puedo decir, dame más líneas de código. Miren cómo se distinguen. Todas tienen un play aquí en esta presentación de Google. Y puedes darle también, o pararme en la primera y decirle no, dame líneas de texto. Mira, y ya las líneas de texto, mira cómo se distinguen. En las líneas de código vas a escribir con lenguaje Python. Y las líneas de texto vas a escribir con un formato natural y también con lenguaje LaTeX. Lenguaje LaTeX para la edición de ecuaciones. Entonces, para nuestro primer encuentro, entonces, esta primera línea la señalo
como no necesito que la primera línea sea de código, la borro y le hago doble clic para ingresar a esta línea de texto que miren que me tiene para escribir en negrilla. Le digo, bueno, pues para escribir en negrilla, el texto es en negrilla, mire que lo delimita con doble asterisco, eso es lenguaje Markdown. Y le decimos, bueno, que vamos a trabajar un problema de composición de funciones. Entonces, aquí se nos saltó otra línea, borremos esa y volvemos a esta. Y le decimos que vamos a trabajar un problema de composición de funciones. Ya con eso, dejamos esa línea con el título, me gusta dejarlo así. En esta, el enunciado del problema. Ese enunciado del problema, pues miren que en el ejemplo que teníamos ahorita, ese ya lo tenemos acá. Ese enunciado dice, en un estudio ambiental de cierta comunidad suburbana, un estudio ambiental suburbano, bueno, un estudio ambiental de cierta comunidad suburbana, sugiere que el nivel diario promedio de monóxido de carbono en el aire será de CDP igual a 0.5P más 3. Entonces, miren que tiene una parte verbal, una fórmula matemática delimitada con dobles signos de dólar para que quede centrada. Después otra vez texto verbal en donde una de las variables, la variable independiente, está delimitada con signo pesos para que quede con el formato de fuente de LaTeX, el formato legate para los símbolos matemáticos, para distinguir el texto verbal del texto simbólico matemático. Y otra vez aquí otra formulita. Es así nos dan dos funciones, la función de nivel de monóxido de carbono en el aire en función del número de personas y el número de personas en función del tiempo. Nosotros te voy a mostrar un estudio ambiental, cómo es que entonces copiamos. Nos vamos a volver otra vez a nuestro Google Colab. Le ponemos pues un estudio ambiental. Un estudio ambiental y mira cómo me va dictando aquí al lado derecho, cómo va quedando la presentación. Y mire que el texto verbal es bastante fácil de manejar. No voy a copiarlo todo, sino que me voy a ir y lo traigo el resto. De cierta comunidad suburbana, traigo todo el texto verbal a mi celda de texto. Y ya cuando dice será, y vas a escribir la fórmula, pues yo siempre le dejo tres espacios y en la segunda línea delimito con doble signo de pesos así, dando espacio, y ya escribo la fórmula, el nivel de monóxido de carbono C como función del número de personas P igual a, en este caso, 0.5 por el número de personas más 3. El nivel de monóxido de carbono lo están midiendo acá en partes por millón y las personas en miles. Bueno, entonces volvemos otra vez acá y traemos el resto. Así ya hemos mostrado cómo editar la ecuación y traemos el resto. Que el otro es otro texto verbal y otro texto. Bueno, pero hay una cosita que les quiero mostrar y es que el costo se va a mover en partes por millón. Cuando la población se dé en P miles. Entonces, volvemos acá, donde se mide en partes por millón y P, la delimito en el signo de pesos, se mide en miles de personas. Miren que cuando quiero que el símbolo matemático quede en la línea de texto, la delimitación con signos de dólar es con solo un signo de dólar al inicio y solo uno al final. Pero cuando quiero que la fórmula quede solita, centrada, es con doble signo de pesos al inicio y al final. Y miren que ya si le doy Shift Enter, me muestra, voy a borrar las otras líneas para que no nos moleste el observarlas, las otras líneas que tenemos. Y miren que ya nos queda esta primera parte del enunciado en el que tenemos el texto verbal puro, la fórmula matemática centrada y un texto verbal
con fórmulas matemáticas, en este caso C y P. Miren que la fuente para C y para P se distingue de este texto verbal. Es mucho más bonita para distinguir el símbolo matemático referido a funciones del texto verbal explicativo. Y así traemos el resto de nuestro planteamiento del problema. Y ahora sí, se estima que en 3 años la población de la comunidad será D, y nos vamos acá otra vez a nuestra celda, le damos doble clic y control V. Aquí le damos doble espacio para que él sí haga cambio de línea. Y miren que nos queda muy bien ya el planteamiento del problema, en el que tenemos la función de carbono o de monóxido de carbono en función del número de personas y el número de personas en función del tiempo. Cuando le damos Shift Enter, por defecto nos trae una línea de código. Y si le doy no Shift, Shift Enter para ejecutar la línea, así cuando está original, sino que le doy Control Enter. Miremos aquí, Control Enter. Bueno, no me la está ejecutando. Vamos a darle con Al Enter. Vamos a ver, Al Enter. Y miren que, bueno, me hace lo mismo que con Shift Enter, porque me trajo una nueva línea de código por defecto. Y bueno, pero lo que nosotros necesitamos es una línea de texto. Pues entonces te paras en la línea anterior, le das la línea de texto y le das los ítems de lo que te piden. Así, un primer ítem, 1 punto, un segundo ítem, 2 puntos, y un tercer ítem, 3 puntos. Aquí le das Enter y él ya se pone azulito, queriendo decir que mire que ya lo va a editar numerado. Y nos traemos pues los pedidos que nos hacen o que debemos de hacer en esta situación problemática. Aquí los traemos, vamos a traerlos todos, aquí está todo este. Y volvemos a nuestra edición de nuestro cuaderno, que lo voy a poner todo. Y miren que ya tenemos entonces lo que nos piden, otra vez Shift Enter. Y ya sí tenemos que lo que hay que hacer es expresar el nivel de monóxido de carbono en el aire como función del tiempo. También hallar cuál será el nivel de monóxido de carbono en 4 años a partir de hoy. Y cuándo alcanzará el nivel de monóxido de carbono, cuándo alcanzará el nivel de monóxido de carbono las 9 partes por millón. Déjenme así. Las 9 partes por millón. Entonces, para resolverlo, uno le dice, bueno, pues dame otra línea de texto y le digo que voy a solucionar, y si quiero un título de menor categoría, le doy doble signo de numeral, espacio, y escribo mi título, en este caso, solución. Voy a empezar a trabajar. Shift Enter, y mire que ya me queda bonito. Entonces, siempre es, si es doble numeral, espacio para poder que no te quede ese doble numeral ahí tan desagradable. Y bueno, pues vamos a solucionar otra línea de texto en la que, como vamos a componer funciones y tenemos el coste en función del número de personas y me piden es el coste en función del tiempo, lo que debemos hacer es sustituir la función P en la función C. Sustituir C, P en la función C. Entonces escribimos así. Escribimos con doble signo de pesos para fórmula T, que ya me va a quedar en función del tiempo, o sea que voy a sustituir P por T. Y escribo 0.5, que es el costo original, 0.5, por P, pero ya no, ya escribo el equivalente de P. P es 6 más 0.3 T cuadrado. Ah, bueno, entonces 6, P es 6 más 0.3 T al cuadrado. Y sigo con lo que estaba en el costo. Sigue después de P más 3, así. Aquí lo pongo más 3. Y así he terminado la composición. Ya tengo al costo, ya no como función de P, sino de T. O sea, ya sé cuál es el nivel de monóxido de carbono C
en función ya no del número de personas, sino del tiempo. Miren que es muy sencillo. Entonces ya sí hicimos nuestro primer punto, la primera cosa. Ahora, ¿cuál será el nivel de monóxido de carbono en 4 años a partir de hoy? Bueno, pues ese nivel de número de carbono, vamos para esa segunda parte, le traemos una línea de texto y le decimos, pues, sustituimos, o sea que interpretamos que lo que nos están pidiendo es que haya a C, al nivel de monóxido de carbono C, cuando T vale 4. Entonces, bueno, están pidiendo a CD4, se lo leemos de esa manera. Y aquí, pues, CD4 es en esa fórmula donde este T sustituye 4. Entonces, me queda 0.5 por 6 más 0.3 por el cuadrado de 4. Pues recuerden que el tiempo lo estamos cambiando por 4 y por fuera más 3 y efectuamos esta operación. Vamos a mostrar que no vamos a hacerlo acá, vamos a utilizar a Python para que nos haga ese cálculo. Entonces, vamos a definir la función en una línea de código, una función que la vamos a llamar así, ¿sí? Como función de t. Dos puntos, y que lo que va a retornar, return, es, ella nos va a retornar, ¿a quién? Ah, pues según la fórmula, nos retornará 0.5 por, recuerden que aquí ya tenemos que escribir el por, explícitamente con asterisco, 6 más 0.3 por, explícitamente con asterisco, t al cuadrado es con doble asterisco y más 3. Entonces, que lo que va en cada, entonces esta maquinita lo que va a transformar, dado el tiempo, me va a dar c. Y ya con eso, al tenerla, le damos shift enter. En la siguiente línea de código podemos llamar a la función y decirle, bueno, calcúleme a C de 4. Y ya me hace el cálculo y me da 8.4. Entonces ya decimos, en este caso, podemos decir que en una línea de texto, poner una conclusión, delimitemos con asterisco para negrilla. Y es conclusión, bueno, pues ¿qué? Ah, bueno, para negrilla es con doble asterisco. Mira que si le pongo, si delimito con doble asterisco me queda negrilla. Conclusión, el nivel de monóxido en el aire al cabo de 4 años es de 8.4 partes por millón. El nivel de monóxido de carbono en el aire después de 4 años es de 8.4 partes por millón. Bueno, entonces, bueno, en realidad aquí le ponemos la tilde y el nivel de monóxido de carbono después no, al cabo de al cabo de 4 años es de 8.4 partes por millón. Si terminaste. Es así, utilizamos las líneas de código para que nos ahorren los cálculos. Entonces, y vemos que nos queda todo integrado, el texto verbal, el texto simbólico matemático y las líneas de código dentro de todo integrado en la misma parte. Bueno, ya sí, ya tenemos la segunda pregunta y la tercera es, ¿cuándo alcanzará el nivel de monóxido de carbono las 9 partes por millón? Entonces ahí le están diciendo, hombre, si es un cuándo, le están preguntando por un tiempo. Entonces dame, al cabo de cuánto tiempo, ya es de 9 partes por millón. Y como pensamos de que esa función debe ser creciente, entonces si al cabo de 4 años ya hay 8.4 partes por millón de monóxido de carbono, entonces debe ser que ese cuándo, ya hay 9 partes por millón, debe ser más grande que 4 años. Bueno, entonces, y para eso, pues,
En la ecuación de costo, traemos una línea de texto y decimos, pues, en ese costo que tenemos ya por aquí, ya no sustituimos a t por 4, sino a c por 9 y hallamos t. Entonces, que mientras que antes para el t hallábamos c, ahora para el c hallamos t. Entonces, tomamos esa ecuación, esta es la original de costo, esta, la copiamos. Control C, volvemos a correr la línea y la ponemos acá y cambiamos ya a C por 9 y vamos a hallar T. Pues así ya nos queda esta nueva ecuacioncita en la que ya la incógnita es T. Si te dedicas a despejar ese T, pues para eso los términos son los primeros que se pasan, el 3 va a pasar a restar, entonces insertas otra línea de texto. Y copias que si el 3 pasa a restar, me queda 9 menos 3 que me da 6. Es decir, al lado izquierdo me queda un 6 y al lado derecho me queda todo excepto el 3. Todo lo anterior excepto el 3. Entonces, control C y lo ponemos en esta línea. Esto. Miren ya como nos queda de fácil, la edición es muy rápida. Y ya vemos que lo que hemos despejado ahora, este factor que multiplica este binomio, el punto 5, pasa a dividir. Pero pasar a dividir el punto 5, eso es equivalente a que pase a multiplicar el 2. Entonces, recuerden que dividir por punto 5 equivale a multiplicar por 2. Entonces, así, al lado izquierdo nos quedaría 12. Entonces, otra línea de texto y escribimos la nueva ecuación. El igual en el que al lado izquierdo ya no hay un 6 sino un 12 y al lado derecho el punto 5 ya no está pero el resto sí. Es decir, 6 más 0.3 por t al cuadrado. Y para seguir despejando a t pasamos el 6 a restar. Entonces, otra lineecita de texto y ya para pues si el 6 pasa a restar, al lado izquierdo me quedará entonces 12 menos 6, que es 6. Es decir, el lado izquierdo se me vuelve 6 y el lado derecho se vuelve 0.3 t al cuadrado. Bueno, así ya miren que ya estamos muy cercano a despejar a t para saber el tiempo necesario para que tengamos 9 partes por billón de monóxido de carbono en la atmósfera. Entonces ahora pasamos el punto 3 a dividir, que es el que está multiplicando. Entonces así me quedaría 6 dividido punto 3. Y eso sería t cuadrado. Entonces yo aquí inserto una línea de texto y ya sé que entonces, y voy a escribirlo así, que aquí con frac, 6 dividido 0.3 es t al cuadrado. Y si yo quiero saber exactamente eso cuánto da en esta línea de texto, digo, bueno, 6 divídamelo por 0.3. Y eso me da 20. Entonces ya sí sé que la nueva ecuación, le doy una nueva línea de texto y le digo que la nueva ecuación es que 20 es t al cuadrado. Es decir, que me tengo que hallar un número t que al elevarlo al cuadrado da 20. Y para eso, pues, vamos a decir, bueno, pues, si t al cuadrado da 20 es porque 20, la raíz de 20 es t. Es porque la raíz de 20 es t. Entonces, aquí escribimos SQRT de 20 es t. Y entonces así ya tendríamos nuestro resultado, t es raíz de 20. Y si queremos calcularlo en una línea de código, le decimos, con SQRT no me da. Si yo le digo SQRT en línea de código de 20, vas a ver que en línea de código él te dice que eso es un error. Y te dice en Stack Overflow cómo resolver. Entonces te dice, ve, hay una red social donde para ese tipo de error puedes resolverlo con esta función potencial o te da opciones. Te da opciones, te dice importe la librería MAT para utilizar SQRT.
con este código. Entonces lo copias y lo traes acá y le dices, no, vea, cópialo así. Primero, control V, importé la librería MATS para cálculos matemáticos y de ella específicamente la función SQRT. Cuando lo importe, ahora sí, en una nueva línea de texto, sí puedes escribir SQRT de 20. Vas a calcular la raíz de 20. Y ahora sí te dice es 4.47, que era lo que esperábamos, un número mayor a 4. Y ya realizas la conclusión en una línea de texto, como vimos antes. Y así nos queda todo el problema resuelto. Hay una cosa que no pidieron en este sentido, que es muy importante en matemáticas, y es graficar. Entonces, yo voy a presentarle en esta línea de texto, y es, ya lo voy a poner en texto, título principal, entonces con un numeral al inicio, y es la visualización de este problema. Entonces, para la visualización, vamos a importar por NumPy. NP, que es una librería de cálculo matemático asociada a Python, y una que nos ayude para la visualización, que es Matplotlib. Importamos import matplotlib.iplot asplt. Y ya teniendo esas dos librerías, bueno, dejémoslo en esa lineecita, tenemos esas dos, la importación de las librerías. Luego que no tiene las librerías, lo que debemos de hacer es, pues nosotros ya tenemos la función que me calcula el costo en función del tiempo. Ahora, definamos también la función que me calcula el número de personas en función del tiempo. Recuerden que eso es, la variable independiente va delimitada en paréntesis. El nombre de la función, en este caso la vamos a llamar P. Y enter, return. ¿Para qué, no, qué nos tiene que retornar esa función? Pues nosotros aquí tenemos de que P de T es 6 más 0.3 T cuadrado. Entonces aquí lo ponemos que eso 6 nos tiene que retornar a esa suma, 6 más 0.3, aquí en líneas de código la multiplicación se denota con asterisco, recordarlo, por t, y la potenciación se denota con doble asterisco, en este caso el exponente sería 2. Y ya con eso, shift enter, tenemos la función de p como función del tiempo, y ya teníamos la de c como función del tiempo. Entonces tenemos dos funciones como función del tiempo, y vamos a construir una lista de tiempos, una lista de tiempos para graficar. Entonces, esa lista de tiempos la podemos llamar T mayúscula y con np.linspace, que es una función, la función linspace asociada a Python, a NumPy específicamente, yo le puedo decir, bueno, ¿y desde qué tiempos quieres considerar? Pues consideremos de 0 a 5, desde el inicio de las cosas. Así él me va a generar 50 punticos en el intervalo 0,5. Miren que en esa situación estamos trabajando con tiempos de 0 hasta casi 5 años. Casi a los 5 años es que obtenemos 9 partes por millón de monóxido de carbono. Entonces miren que llegamos hasta 4,47, pues vamos a trabajar con tiempos de 0 a 5. Pues, este va a ser como nuestro dominio para las funciones, el tiempo. Entonces así nos crea esos 50 puntos. Si los quieres ver para tabular, míralo aquí. O sea, ahí están. Le pones el T, pero uno no necesita verlos, solo saber que va a construir una tabla para luego trazar los puntos. Entonces, después de que tengas T, vas a construir entonces, si tienes esa lista de tiempos, vamos a crear la lista de monóxido de carbono. Y esta lista se denota aquí con corchetes. Y va a decir, bueno, ¿y esa lista es cómo se construye? Esa lista que vamos a llamar C, para diferenciarle la función C,
Entonces vamos a poner la C-. Vamos a hacer una C-, para que se diferencie el nombre de la función C, que nos da el monóxido de carbono como función del tiempo que teníamos antes. Entonces así C-, es una lista que lo que hace es calcular C de T para todo T en T. Esta forma de escritura por comprensión es muy importante en Python. Y lo único que va a hacer es construir una listica de los 50. Si tengo 50 tiempos, aquí me va a construir los 50 niveles de monóxido de carbono para cada tiempo. De esa manera. Es como para cada T en esta lista de tiempos. Y así le doy en el play y él me crea esa lista. Me falta, voy a crear también la lista de ya de P-, la lista de personas de la misma manera, con corchetes, y cojo la función P y la evalúo en T para cada T en esa lista de tiempos. Shift Enter y él me la crea. Cuando ya tengo esas listas, entonces tengo listas de tiempos, listas de niveles de monóxido de carbono y listas de personas, números de personas por miles. Ya voy a graficar las funciones, tres funciones. A la función, la primera función que tengo, que es, me va a interesar la que me dieron a C como función de P. Luego a P como función de T y por último a C como función de T. Para uno ver que entonces la primera me entrega la relación entre el nivel de monóxido de carbono de manera gráfica con respecto a el número de personas. La segunda, la relación de las personas a través del tiempo. Y la tercera, la relación del monóxido de carbono a través del tiempo. Y eso se vuelve muy sencillo cuando ya tenemos esas tres listas. Porque le decimos, bueno, creemos una lista de ejes. Creemos una figura fig con plt.figure. Y aquí dentro del argumento para esta función figure, le pones fixi, o tamaño de la figura, igualado a 12, a una tupla, entre paréntesis, a 12 por 8. Y luego le agregas unos, vamos a, como queremos tres gráficos, entonces para el primer gráfico lo llamas AX1, el primer lienzo. Al segundo gráfico lo llamas AX2, el segundo lienzo. Y al tercero AX3. Lo vamos a hacer como un arreglo matricial de 2x2, aunque nada más vamos a tener tres gráficos. Entonces, aquí igual. Y ya le dices, bueno, ¿qué es AX1? Ese primero va a ser a esa figura, le vas a aplicar, le vas a adicionar un subplot, un subgráfico. Y es donde va a estar ubicado. En la pues el arreglo de gráficos va a ser de 2 por 2. Y él va a estar ubicado en la primera posición. Y para los otros, de manera análoga, entonces lo copiamos acá. Solo que para el segundo, él va a estar en la posición 2. Y para el tercero, él va a estar en la posición 3. Y ya con eso, hemos creado los tres ejes. Si lo pongo a correr, mire que me le crea los tres lienzos. Aquí vamos a poner la primera función, aquí la segunda, aquí la tercera. Entonces, yo voy a poner los tres títulos. Entonces voy a decir, bueno, AX1 punto setTitle. Y le pongo, bueno, pues, ¿a quién quiere graficar en la primera gráfica? A C como función del número de personas. La primera función que me dieron. Y ya la otra, copio el código que me permite ponerle título a estos gráficos. Entonces, en el segundo gráfico, ¿qué va a poner? Ya va a ser la función P como función del tiempo. Y el tercer gráfico es a C como función del tiempo.
Ahí sí. Ya miren que me queda con los títulos CD, CDT. Ah, pero tenés cuidado de que el primer título es para AX1, el segundo título es para AX2 y el tercer título es para AX3. Copiamos y mire que ya nos queda que el primer gráfico vamos a tener a CDP. Nos va a mostrar la relación entre el monóxido de carbono y el número de personas. La segunda, el número de personas y el tiempo. Y la tercera nos va a relacionar el monóxido de carbono con el tiempo. Y cuando ya tienes esa, ahora sí haces todos los gráficos. Entonces dices, el primer gráfico, AX1, punto, utiliza la función plot y le dices a quiénes van a ser relacionados. Si es a C con P, entonces P es la variable independiente, C es la variable dependiente, o sea, siempre va de segundo. Y miren que ya, bueno, aquí vamos, nos dice que hay un problemita con el argumento debe ser un string o un número, vamos a ver aquí, él nos señala que hay un problemita, AX1.plot, P, C, vamos a ver. Plot está bien, AX1, revisemos la escritura. AX1.plot, la función plot para plotear. C y P, ah, sí, recuerden que esta lista está denotada con, estas dos listas están denotadas con P sub-ion y C sub-ion. Entonces es porque lo que vas a poner a plotear son las listas de puntos. Mire que ya te da esa relación y cuando la ves recta es porque la relación entre C y P es lineal. Es lineal y en este caso vemos de que, miren que en 6 el nivel de monóxido de carbono es de 6 y en 13 el nivel de monóxido de carbono es mucho mayor, es como de 9,5. Entonces uno ve que efectivamente, a medida que el número de personas es más grande, el nivel de monóxido de carbono también es más grande. Es más grande en este caso. ¿Dónde el número de personas inicial es 6? Y ahora vamos a la segunda relación. Entonces uno copia este, control C. Y para la segunda, entonces va a ser en el segundo lienzo. Entonces para AX2, grafica P contra T, entonces a P, la variable independiente va de primero, entonces la lista T y la dependiente P sub-ion y quitamos esta. Y ya así nos va a graficar la relación entre el tiempo y el número de personas. Miren que ya así en el arreglo tenemos en el segundo gráfico la relación y miren que ya no es lineal, es cuadrática, es una semiparábola en este caso. Y la tercera, bueno, entonces copiamos este mismo. Le indicamos que es en el tercer lienzo donde va a graficar con la función plot. ¿Y a qué variables? La independiente es el tiempo y la dependiente es C. Entonces la independiente es el tiempo, nuestra lista T, y la dependiente es C. Así ya nos quedó. Y miren que ya si llegamos, llenamos nuestro arreglo y vemos que la tercera también es una relación cuadrática. Pero miren que la última nos dice que vea, al cabo de, si le ponemos la cuadrícula, vamos a ponerle a la última la cuadrícula con AX3.grid. Y miren que la tercera, así con la cuadrícula nos ayuda a ver que cuando llega más o menos a 9, miren el 9, en el costo, perdón, en el nivel de monóxido de carbono, ¿qué tiempo le corresponde? Miren que el tiempo que le corresponde es algo así como 4. 47, como nos dio antes, alrededor de 4,5. Entonces, mire que el gráfico también te permite estimar cuando el nivel de monóxido de carbono se vale 9. ¿Cuándo? Pues bajas. Y aquí lo lees. Y ves que las tres relaciones son crecientes, pero la única que es lineal es la primera. Eso nos permite entonces ver cómo son las relaciones y vemos cómo del gráfico podemos hacer las predicciones. Así pues, entonces. Vemos las ventajas de este cuaderno que nos permite ver, integrar todo el planteamiento del problema, la solución simbólica con una muy buena presentación, los cálculos numéricos con las líneas de código
las conclusiones en las líneas verbales y todo el desarrollo en las líneas de texto con lenguaje LaTeX. Y con la librería MATS, tener las funciones para raíz cuadrada, la función SQRT, Square Roots, para realizar cálculos en las líneas de código. Y para la visualización de problemas, la librería Matplotlib, asociada con NumPy, para hacer arreglos de gráficos y poder comparar relaciones entre variables. Y así el triunfo o el aporte de Google Colab y en general de los cuadernos Jupyter Notebook a la enseñanza de la matemática y la ciencia de datos, vemos como un aportecito, vemos su potencialidad. Muchas gracias.